señores trenzados de Calzus se rindieron humillados. Sus magni ardieron vivos ante ellos. Privada de magia, la fortaleza afilada cayó ante Sandrak, el osado y temible tirano de Rashad. Lo llamaron señor, pues lo era de este y oeste, y los cuernos de sus ancestros vomitaron sangre indignados. ¡Qué bestias! Se aseguró el paso a las arenas de Oremen. Las islas celestes ignoraban que la guerra... Ya voy con cuidado. Con el ¿como la última vez? La con más cuidado. Y ante si tú lo dices... la desgarradura, el confiado Sandrak habló y declaró... ¡Desaparecidos los magni de su orden! ¡Mierda! ¿Creéis que Sandrak habla así de verdad? Me desconcentras. Igual mata a la gente de aburrimiento. Me desconcentras. ¡Ocultos a los rostros de la ventacada! Pero... ¡frase! Pero no me satisface el contemplar misterios. ¡Y a mí! ¡No entiendo ni una palabra! ¡Están distraídos! ¡Corre, corre! ¡A nadie le importa un camino, Oremen! ¡Arriba! ¡Sandrak viene para acá! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Damas, caballeros! ¡Por favor! ¡Vuelvan a sentarse! ¡Espera! ¡Luna! ¡Por aquí, Jack! Después de ti. ¿Cuánto hemos sacado? ¿Hemos? Yo he prestado apoyo moral. A ver cómo les fue al resto. Esperemos que sí. ¿Te ha contado ya Caleb sus planes para ese golpe que pretende dar arriba? Le gusta mucho decir golpe. ¿Golpe? Golpe. Palabra divertida. Suena astuta. Aparte, no se os ocurra subir arriba. El montacargas está libre. Venga. No estaba prestando atención. ¿De qué va la obra? Calzus se ha rendido a Sandrak y este ha quemado a todos sus magni. Vivos. ¡Qué desagradable! ¿Qué clase de moraleja es esa? ¡Qué mala educación! ¿Moraleja? Que Sandrak es un capullo. Si había ganado, ¿para qué...? Dejarlo claro. De eso es de lo que estamos hablando. ¿En plan, rendíos ante Rashad, ni solo mataremos a unos cuantos? No sabes hacer tortilla. ¿Tortilla? Déjalo. Atajemos por el mercado. Claro, pero vamos con cuidado. Por si hay guardias. El mercado para... Dice algo muerto. Dicen que han llegado varias naves al puerto. Puede que haya colmeneros pensando en ganar dinero fácil. A lo mejor deberíamos haber hecho eso en vez de robar al tipo del sombrero. Menudo fracaso. Todo el mundo sabe que un sombrero es señal de persona respetabilísima. Eso me suena a cuento. Entonces, ¿cuándo se lo piensas contar? ¿Se lo piensas contar? Tal vez, no sé. Ya me parece tarde. Lo has ido dejando. No soporto las despedidas.
Ya, lo entiendo. ¿Qué pasa? No tienes prisa por volver. No. Piensas en que vas a echar de menos este basurero. Venga, ¿tú sí? No llames basurero a mi hogar. No quiero pasar la vida viviendo sobre un agujero sin fondo en el suelo, Jack. Técnicamente no se sabe si la desgarradura tiene fondo o no. Todo apunta a que no. No les pasará nada, Luna. Yo cuidaré de ellos. Tengo una idea. ¿Al blanco? ¿Por qué no? Es nuestro deber como ciudadanos del bajo puente de Seren. Son labores de limpieza. Habríamos sacado más retirando percebes de Lurch que en esa obra. Puede. ¿Es que ahora solo piensas en el deber? Bien. Serás buena soldado. Dicen que les dan uniformes mejores a los sin luces que hacen un poquito de magia. Hay una guerra, Jack. No es por el uniforme. O igual son mejores botas. Queso, Jack. Espera, ¿qué? Los soldados comen queso. Las botas son extra. Rashar no sabe lo que se le viene encima. Si me hacen cabo, compraría tierras. Una granja llena de botas. Mira, ya sé que digo que lo entiendo, pero no. De verdad. No conozco a nadie más que quiera luchar en la guerra perpetua. Nadie se libra de ir, Jack. Eso no es verdad. Pero tú ni lo intentas. Yo no quiero luchar en la guerra perpetua. Quiero luchar por Luthium. Exactamente lo mismo. Tú calla y dispara. Cuando te manden a luchar en la guerra perpetua, ¿a dónde crees que te destinarán? ¿Quién sabe? Quizá mi magia baste para que no me consideren sin luz y pueda elegir destino. Los Magni tendrán voto. Seguramente. Sin ofender. Lo que hacemos nosotros es... ¡Pium, pium, pium! Y lo de los Magni es más bien... ¡Pum, bam, prrrra! O sea, no hay comparación. Ya, algo de magia puede considerarse nada de magia cuando se trata de los Magni. Desde aquí huele al estofado de Five. Y el resto del barrio también. Todo lo que prepara sabe vagamente a remordimiento.
Ya estamos. ¡Jack! ¡Oh! ¿Y qué pasa con la jefa? Ven aquí. ¿Nos abandonas? Mañana cumples 16 y los soldados te llevarán al ejército porque Jack dice que la vida no es justa. O puedes hacerlo normal y pasar del reclutamiento. ¡Felicidades! Nadie me cuenta nada. ¿Cómo ha ido? Somos oficialmente los peores rateros de Seren. Espero que Caleb nos redima. He sacado esto de casa flote. Podemos fingir que es tarta. No, no te vas a comer eso. ¡Fuera! Casi mejor. Ya casi está el estofado. ¿Me bajas unos bulbos de ahí, Jack? Claro. ¡Bulbos! Avísame cuando llegue Caleb. Tengo que contaros algo. ¿Algo como que nos dejas? Tú calla. ¿Qué se le echa al estofado en un cumpleaños? ¿Qué? Estofado de cumple, ¿qué lleva? Eso no existe, Five. ¿Quieres probar? Sé que lleváis todo el... ¿Y? Los caracoles son lo que le da el toque. ¿Qué haces, criatura? Robé unos carteles. Voy a pegarlos en mi álbum. ¿Quieres verlo? Claro. ¿Cómo es que robas carteles? Es para dejar constancia histórica, Jack. ¡Únete a la lucha! No, gracias. Esta propaganda te pudre el cerebro. ¿Eso le ha pasado a Luna? Se le ha podrido. Por eso nos abandona mañana por el Ejército de las Luces. ¡Sí, señor! ¡No, señor! Nadie se libra de ir, Babs. Además, creo que a Luna realmente le parece que es lo correcto. ¿Por qué es lo correcto luchar en la guerra perpetua? Mira, yo no he dicho eso. Y no le cuentes a Luna que te he dicho nada. Prácticamente cree que ya lo he hecho. Sé lo que has dicho. ¿Qué va? Están de los nervios por algo. Mira, tampoco es que cueste mucho adivinar que te vas. Estás haciendo el equipaje, tachando días del calendario, leyendo libros enormes con pinta de cosa oficial sobre... ¿De qué se trata ahora? Normativa para oficiales del Ejército de las Luces. ¿Ves? Imposible imaginarse lo que hay, ¿no? ¿En qué piensas? ¿Prefieres luchar con un cangrejo de 100 metros o con 100 cangrejos de un metro? Quizá pase. Deberías pensarlo muy bien. ¿Un Becky o un cangrejo o cangrejo? ¿Qué más da? ¡Mide 100 metros! Vale, el de 100 metros. ¿Por qué ese? Porque sería algo glorioso. Idiota. En serio, no he dicho nada. Lo han averiguado sin mí. Sí, lo sé. Es que no quiero saber que lo saben. Aún no. Seguro que fingimos sorpresa cuando lo cuentes. Lo haré. Solo avísame cuando vuelva Caleb. Así lo cuento todo de una vez. Babs te extrañará. Le vendrá bien. Muy pronto será la jefa. Ya habla como si lo fuera. Tiene madera. Babs te extrañará. Le vendrá bien. Muy pronto será la jefa. Ya habla
Tiene madera. Faith parece culpable. Porque se nos va a comer por las patas. Las manzanas que mangaste ayer, adiós. Tenían que durarnos una semana. Duraron una hora. Caleb ha salido tarde. Le di permiso. Trae buen botín. Últimamente lo noto como muy raro. Solo es impulsivo. Crecerá, como vosotros. ¿Y qué hay en el libro ese tuyo? Pues normas del ejército. Ya, pero ¿qué es lo peor? Hay que llevar un montonazo de cinturones reflectantes. ¿Qué? ¿En serio? Mantenimiento de la fortaleza, cinturón reflectante. Despejar las carreteras con constructos, cinturón. Cinturón, cinturón, cinturón. No pensé que la guerra tuviera tantas normas de seguridad. Ni tanta cortesía. Tengo que aprender como 20 saludos distintos dependiendo de los rangos de Magni y del color de magia que usen. Y si son dignatarios extranjeros, hay que hacer como una reverencia antigua. Sabes que va a ser todo trincheras y humo de hechizos, ¿no? Hojas nocturnas intentando descuartizaros. Sí, probablemente. Mejor no menciones que eres de Seren. ¿Qué quieres decir? A los lucianos no les caemos nada bien. Solo porque estamos siempre diciendo que Seren no es parte de Lucio. Es que no lo es. ¿Has visto bien el mapa? Los mapas no cuentan. Solo lo hacen para poder reclutarnos a la fuerza en el Ejército de las Luces. Tú no digas nada, ¿vale? Seren es un hogar. Un mundo fantástico destartalado, creado por los perdidos, los pobres, los sin luces marginales. Que flotan sobre la desgarradura, herederos de la rebeldía de sus antepasados. No hay mejor ciudad en Lucium que Seren. Precaria en todo, salvo en la fe. Eso es lo que voy a decir y no puedes evitarlo. ¿Has aprendido algo nuevo de los Magni en tu libro? Solo que los Magni en realidad no tienen que leerlo. ¿Cómo? ¿Ellos tienen el suyo? No lo sé. Es un mundo diferente al nuestro. En las normas solo mencionan a los Magni para decir que hagamos exactamente lo que digan porque ellos saben más. Seguro que sabes más tú que la mitad de ellos. La magia no conjura inteligencia, decía Ben Tilly. Antes de, ya sabes, desaparecer misteriosamente. Vale, nos vemos para cenar. Claro. Vale, Jack. Recuerda darle muchísimo apoyo cuando se lo cuente a todo el mundo en la cena. Felicidades, Luna. Traigo un buen botín. Pilla. Tu regalo, nada menos. ¿Qué hay dentro? La pentacada. No, listo. Digo lo que flota. Parece nieve. ¿Qué es nieve? No sé, una movida invernal. Dicen que Kalthus es así siempre. Me parecía bonito. ¡Oh! ¡Caleb! Ya, sí. Lo siento. Mueve la mano, déjame ver. El guardia tuvo suerte, no me... ¡Ah! ¡Joder, Jack! Pinta mal. ¿Te han seguido? ¿Te han hecho daño por esto? Cuidado, te han rajado las tripas. ¿Por qué no...? No quería estropearte el cumpleaños y eso. ¡Qué idiota! Jack, venga, necesitamos medicinas. Tengo una idea.
Explícamelo de camino. Cuidad de él. Coged trapos y agua. Y que no se os duerma. Ya sabéis cómo hacerlo. Volveremos pronto. Entonces, ¿cuál es el plan? Sigo improvisando, pero estoy segura de que es por aquí. ¿Estás improvisando? Estoy en ello. Ten fe. Caleb se pondrá bien. El noble que compró casas en las redes del este en borde de grada. A por él. Eso... es el típico sitio donde te matan, Luna. Si es noble, es rico. Y habrá magia. Y si hay magia... ¿Qué? No lo sé. Cristales curativos o algo. Medicina de arriba. O sea, no se me ocurre nada mejor. Sí. No, está bien pensado. Dicen que es mayor. Tendrá muchos medicamentos. Es un buen plan. Esta clase de cosas a ti te salen solas. Todo esto se te da tan bien que ni tenías un plan cuando salimos para acá y ahora de repente ¡pum! Así es como vamos a salir de esta. Te las apañarás bien sin mí, Jack. Lo prometo. Nuevos amiguitos. Ajá. Parece que tienen prisa. ¿Qué crees que hacen aquí? No sé. Es raro. Allí, aquella mansión. Allí es donde vamos. Pues vale. Con decisión, Jack. Sí. No sé qué es nada de esto. ¿De qué color es la magia de vida? ¿Magia de vida? Mira, no sé. Creo que es verde. Tú busca algo verde.
Mira esto. Oh, mierda. No dijiste que fuera un Magnus. ¿Sabes cómo usar un sigilo? No, y tú tampoco. Detalles. Tú ábrelo o algo. ¿Así es como tienes más cuidado? Vaya. ¿Qué hacemos con esto? ¿Restregárselo a Caleb? Quizá. ¿Qué? ¿Cómo que quizá? Oh, vaya. ¡Mierda! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre! ¡Venga! ¡Por aquí! ¿Solo por nosotros? Están atacando Ceren. Bombardeo. ¿Será? Es Rashar. Sandra ataca la ciudad. Tenemos que volver con el resto. ¡Venga! Hay que llegar a casa. Puede que no hayan muerto. Saben qué hacer en un asalto. Los entrenamos. ¡Eso tú! ¡Yo no hacía más que chistes! Cúlpate más tarde. ¡Joder! ¿Estás bien? Sí, voy detrás de ti.
abajo. No sé qué hacer. Es el shock. Debes aguantar. ¿Desde cuándo eres un soldado? Solo actúo como lo haría uno. ¡Jack! ¡Luna! ¡Venga! ¡Casi estamos! ¡Jack! ¡Deprisa, gilipollas! ¿Pero qué haces? Tú corre, Jack. Tranquilo. ¡No! ¡Para! Luna. Hay nombres para lo que eres. Fortuito. Vela de Shelek. Hijo de los ríos. Suertudo. En este caso, sí. La próxima vez que pase, puede que mueras. Estamos expulsando a los rasharnianos de Seren. Pero aquí ya no estás a salvo. Te perseguirán. Necesitarás ayuda. Jack. Necesitarás ayuda, Jack. Soy Kirkan, Gran Magnus de la Orden de los Inmortales, Mariscal del Ejército de las Luces. Te falta añadir difunta. Vale. Ya sé quién eres. He visto los carteles. Únete a la lucha. Y bien, Jack. ¿Vas a hacerlo?
El poder que hay en ti viene de las líneas, Ley. Como toda la magia de este mundo. Quienes tenemos la suerte de atrapar esa magia, podremos hacer casi cualquier cosa. Vale, espera. ¿Este mundo? Exacto. Hay un mundo por debajo de este. El mundo velado. Es donde empieza la magia. De donde emanan las líneas, Ley. Míralas, Jack. Intenta ver la red que forman. ¿Tengo que cerrar los ojos o algo? No, no, para nada. Solo mira aquella línea, Ley, y permítete ver a través de ella. Vaya, hay muchísimas. Sí. Cubre Navium como una red, bañándolo en magia. Por eso luchamos en la guerra perpetua. Política, territorio, ideología, todo eso importa menos que controlar la magia. ¿Quiénes? Las órdenes de Magni. Los ejércitos que les sirven. Ahora que los demás reinos están perdidos o disgregados, solo Lucium se resiste ante el tirano de Rashad. Sandrak. Está empujando cada vez más a nuestras fuerzas hacia la desgarradura, lanzándolas a ese abismo sin fondo. Mientras la pentacada observa y juzga. Nunca se ha molestado en decir si le parece bien o no. Si no tenemos tiempo, Jack. Sandrak nos ataca por todos los flancos y no queda sitio a donde huir. Ya sé lo que vas a decir, pero yo no soy un soldado. Lo solucionaré.